Bueno, hermanos, aquí estamos con el maestro Jack, quien nos va a apoyar con una pregunta bien básica que todo mundo yo creo que se hace cuando empieza en este trabajo de talabartería y marroquinería. Maestro Jack, ¿cómo le hace para saber cómo comprar la piel o el cuero que usted va a necesitar? Bueno, normalmente la piel se vende por decímetros cuadrados. Aquí tenemos una regla para medir precisamente aquí serían 20 decímetros cuadrados. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y luego de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, que serían 4 decímetros cuadrados. Por 5 serían 20, lo que nos da 20 decímetros cuadrados. Ah, ya. Generalmente la piel, si ustedes pueden ver aquí, ya trae su medición. Esto se hace con una máquina muy grande, las talabarterías ya grandes, en las curtidurías, tienen esa máquina, que es una máquina que tiene agujas y va midiendo toda la piel. De hecho, cuando hay hoyos, por ejemplo, como en este caso, no marca eso, marca nada más lo que es la piel en sí. Sí. Y, por ejemplo, cuando nada más tenemos pedazos de piel, como en este caso este, queremos saber cuántos decímetros tiene, pues ponemos precisamente este aparato para medir los decímetros cuadrados y aquí pues podemos marcar. Aquí, por ejemplo, tendríamos hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 decímetros cuadrados completos. En el caso, por ejemplo, de aquí, como ven, les falta algunos pedazos. Eso se puede compensar, por ejemplo, con los pedazos que tenemos acá. Aquí digamos que completaríamos aquí otros 3 decímetros. Con este completaríamos aquí y ya tendríamos 18 decímetros hasta aquí más o menos. Ya nada más mediríamos lo que falta de acá, que nos daría 1, 2, 3, 4, 5 decímetros más, ¿no? Sí. Eso sería básicamente, entonces este tendría 25 decímetros cuadrados aproximadamente este pedazo de piel. Claro, sí. Y las pieles enteras, les digo, ya vienen con su... Marcados, ¿no? Su decimetraje ya marcado, como en este caso son 205 decímetros. Esta es media piel de res. Está grande. La piel así se vende por mitades de la espalda hacia los lados. Este es un costado del animal. Aunque también hay pieles completas precisamente para tapicería, pero pues esa ya también incrementa su valor al doble de lo que vale en este caso así, ¿no? En este caso pues puede costar 3.20 el decímetro así como está, pero ya la piel entera ya cuesta el doble, serían 6.40 más o menos el decímetro. O sea, entonces, por decir de esta piel, maestro, que está usted usando, digamos que el decímetro cuesta 3 pesos. Se multiplica serían eso por 25, serían 75 pesos aproximadamente. Ok, maestro, porque luego tenemos esa duda. Eso, bueno, yo siempre lo he comprado así por decímetro cuadrado. Es la manera en que aquí. La manera en que se exactamente mide aquí la piel, digamos, aquí en México, ¿no? Ok. Muchas gracias, maestro. Pues ahora sí que nos ayuda un buen, porque ahora sí que andamos bien perdidos luego. Entonces, no, pues al contrario, para eso estamos, para ayudarlos. Y pues ya saben, amigos, ahora sí que si quieren venir a la clase del maestro Jack, están los, ¿qué días, maestro? Miércoles y viernes de 11 a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Aquí en local de UNEPEL, en Izazaga 65, local 7B, en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias, maestro, pues ahí estamos.